El cambio climático y los efectos que este tiene sobre la naturaleza y la humanidad es un fenómeno el cual muy pocos comprenden y sobre el que se tiene poca conciencia. Sin embargo, existen defensores de la naturaleza que aseguran que enfrentarlo es algo que va más allá de sembrar árboles. En ese sentido, aseguran es necesario organizarse y crear comisiones serias para combatir los efectos que ya se sufren. Hay una sentencia ya por la ONU, los científicos, de que al 2030 tenemos que bajar el 50% de las emisiones y que si no se bajan del 2030 para allá, ya no hay retorno. No podemos, solo por querer salir del paso, que está excelente, yo no estoy diciendo que no, está reforestando, pero un arbolito es como un bebé que acaba de salir del vientre de una madre. En Honduras se desarrollará en la Universidad Nacional Autónoma, en la ciudad universitaria. A nivel mundial se organiza una huelga por el clima, la cual se desarrollará de manera simultánea en varios países este 27 de septiembre. ¿Cuál es el objetivo de la marcha? Obviamente, desde 2014, creo que hubo la primera con Leonardo DiCaprio, el 23 de septiembre de 2014, pero se hizo el 21, porque la cumbre era el 23, también una asamblea, una cumbre de emergencia, digamos. Con imágenes de Ángel Sevilla, les informó Ruth Muñoz.